Bienvenida a mijutiapa.com. Coméntenos acerca de la actividad que realizaron hoy como organización de mujeres de Jutiapa. Sí, gracias Sergio por estar presente. Pues le quiero comentar que el día de hoy se llevó a cabo la juramentación de la Asociación de Mujeres Profesionales de las Ciencias Económicas Jutiapa, la cual aglutina a mujeres profesionales de todas las ramas de las ciencias económicas, como auditoras, administradoras de empresas, economistas y mercadólogas. Todo esto con el propósito de poder integrarnos y poder desarrollar talleres, poder desarrollar espacios de participación, capacitaciones, actualización profesional que nos permitan competir laboralmente. Y también, sin descuidar la parte del compromiso que como profesionales tenemos, y es que esto consiste en poder hacer proyección social. Cada quien desde nuestra perspectiva, de nuestra experticia, podemos aportar a los grupos de mujeres capacitaciones y talleres sobre cómo emprender, sobre cómo autoemplearse, sobre cómo empoderarse de los proyectos que puedan traer desarrollo y el mejoramiento de vida para ellas, para sus familias y para sus comunidades. Creo yo que el compromiso que tenemos como profesionales de las ciencias económicas y el compromiso que tenemos con Jutiapa es muy grande y no podemos hacerlo solas. Nos tenemos que agrupar para poder hacer inclusión. Y si ustedes ven, nuestro eslogan es simple: tenemos profesión, equidad y oportunidad para todos. ¿Por qué? Porque somos un grupo inclusivo, donde vamos a trabajar las mujeres, pero alcanzando la oportunidad para hombres y mujeres también. Licenciada, si profesionales quisieran ser parte del grupo, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, para eso pueden contactarnos a través de Facebook. Pueden contactar a través de Amprosec. Tenemos nuestra página también en Twitter, que es @amprosec1, y a nuestro correo electrónico, que es amprosec@gmail.com. Acá vamos a estar dando orientación también, tenemos formularios y tenemos toda la documentación para que puedan formar parte de nuestra asociación. Academia Superior de Computación. Al día con la tecnología. Le agradecemos mucho a mijutiapa.com por este espacio. Hoy es el día de la juramentación de la Asociación de Mujeres Profesionales de Ciencias Económicas. Nuestro objetivo es brindar a la población, a las mujeres agrupadas, para poder buscar proyectos, para que tengan mejor oportunidad, para que puedan emprender, para que puedan no solo estar trabajando, sino también desde su casa poder emprender. Esto va enfocado a los grupos de mujeres organizados y también a nuestras asociadas, que van a ser todas las profesionales de ciencias económicas. Queremos buscar todo eso integral para llevar un poquito de lo bueno a nuestra Jutiapa. Queremos que Jutiapa crezca y la base de nuestra Jutiapa son las mujeres, definitivamente, ¿verdad? Licenciada, me llama mucho la atención el emprendimiento. ¿Cómo ven ustedes esta actividad actualmente? Fíjese, mire, realmente los objetivos de la ONU están bien claros: la inclusión de las mujeres y la inclusión de las mujeres en todos los campos. Queremos conseguir apoyo internacional, ya sea nacional o internacional, para traer proyectos para Jutiapa. Hay muchas mujeres emprendedoras, hay muchas mujeres que tienen pequeñas empresas, pequeños negocios, que pueden mejorar sus ingresos, pueden mejorar los ingresos tanto de su familia como de su comunidad, pero con apoyo, y ese apoyo lo tenemos que conseguir. Entonces nosotros, la asociación, vamos a ser un medio de conexión con entidades internacionales o nacionales para conseguir este apoyo, ¿verdad? Siempre en conjunto con las organizaciones, con las universidades y todo. Entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos que Jutiapa prospere y obviamente nuestras mujeres, ¿verdad? En la actualidad, las mujeres compartimos con los hombres la responsabilidad de colaborar al desarrollo económico y social del país. En las familias, la mujer muestra su carácter emprendedor naturalmente. Por eso, un escenario frecuente es encontrar muchos hogares conducidos por una mujer. Y cotidianamente, muchas mujeres salen de sus hogares en busca
de oportunidades laborales. Es así como la Asociación de Mujeres Profesionales de las Ciencias Económicas Jutiapa, AMPROSEG, les agradece el haber compartido nuestra ceremonia de juramentación y toma de posesión de nuestra Junta Directiva y socias fundadoras. Gracias a las personas que creyeron en este proyecto, a nuestra presidente, licenciada Vani Oliveros, por su iniciativa, entusiasmo y sobre todo por promover la inclusión de la mujer profesional de ciencias económicas en nuestro departamento. Como mujeres, sabemos que ser una profesional requiere de entrega, requiere de dedicación, preocupaciones y horas sin dormir. Pero también tiene muchas compensaciones, buenísimos momentos y oportunidades. Es por eso que el día de hoy motivamos a ustedes, nuestras invitadas, nuestros invitados especiales, a ser parte de nuestra asociación. Creo que somos afortunadas por haber elegido una carrera afín a la productividad. Aprovechemos este espacio para enviar un mensaje positivo y decir que no es imposible, que si queremos, podemos. ¡Arriba AMPROSEG! ¡Arriba las mujeres profesionales de las ciencias económicas de Jutiapa! La invitación también a las autoridades y representantes de instituciones que nos acompañan en esta tarde a que unamos esfuerzos y trabajemos en beneficio de los grupos de mujeres, a que aprovechemos los espacios de participación abiertos para promover propuestas políticas en favor de nuestras mujeres en los diferentes ámbitos, por supuesto. Todo con profesión, equidad y oportunidad.